Muy buenos días, amigos de Conred Radio. Estamos en su programa Elix en su casa. Hoy les está acompañando su amiga Grisel Caravantes. Diana Michan pues no pudo acompañarnos en esta oportunidad, pero vamos a tener un interesante tema con el doctor Benito Valladares sobre el tema cáncer de próstata. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Conred Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y hablar sobre este interesante tema y pues que últimamente se ha escuchado un poquito más acerca de él. Pero antes que iniciemos a hablar más a fondo del tema, me gustaría que usted nos compartiera un poquito primero qué es el cáncer de próstata. Pues bien, para iniciar podemos mencionar qué es la próstata. La próstata es parte del órgano reproductor masculino que va a estar situado por debajo de la vejiga y en la parte anterior del recto. Su función principal es dar vitalidad a los espermatozoides, la ayuda en la protección y en el movimiento de estos. El cáncer de próstata se caracteriza por un crecimiento anormal de la célula del tejido prostático, que es un crecimiento patológico anormal y que no tiene una pausa de crecimiento. Eso va a llevar a desencadenar una serie de síntomas que van a repercutir en el estado físico del paciente. Claro, y es que pues los cánceres realmente son padecimientos bastante complicados, ¿verdad? ¿Este cáncer afecta a determinado tipo de personas o pues pueden estar afectos todos los hombres? Sí, la característica es que a mayor edad, mayor riesgo de adquirir cáncer de próstata. Todos los hombres estamos en este riesgo, sin excepción alguna. Algunos van a tener algunos factores que pueden aumentar este riesgo. Está el factor de la herencia. Se dice que tener un familiar, un papá o un hermano con cáncer de próstata aumenta de 2 a 3 veces el riesgo de adquirir cáncer de próstata. Otro factor importante es el tabaquismo, el consumir tabaco puede incrementar este riesgo. Y hay algún otro factor más que se menciona que pueda estar relacionado, aunque científicamente no está comprobado, que es el factor de la dieta, ¿verdad? Algunas carnes o disminución de las fibras puede influir en esto, aunque no está científicamente demostrado. La característica es que a mayor edad, mayor riesgo de incidencia de cáncer de próstata. Eso quiere decir que todos los hombres a partir de los 50 años deben de tener un chequeo por lo menos una vez al año, si todo está bien, con el urólogo. Claro, es muy importante esta situación y es algo que desafortunadamente pues en la cultura guatemalteca no tenemos esa costumbre, ¿verdad?, de ir al médico por chequeos regulares, y realmente es muy importante tanto para los hombres como para las mujeres. Entonces, cuéntanos un poquito cuál es la forma de diagnóstico, porque yo creo que ahí es un poquito donde los hombres tienen miedo, que piensan que es un examen que es un poco incómodo, pero me parece que la tecnología ha avanzado bastante y ahora hay otros métodos. Sí, hay que hablar un poquito los síntomas que podemos tener cuando se tiene el cáncer de próstata. Muchas veces el problema en etapas iniciales es una enfermedad silenciosa. Podemos estar completamente asintomáticos, no podemos tener ninguna molestia para el orinar, orinamos adecuadamente, sentirnos adecuadamente, y más sin embargo nosotros tener la enfermedad. En etapas un poquito más avanzadas, que es regularmente cuando el paciente consulta, porque esto lastimosamente tenemos mucha medicina curativa y no preventiva, por lo mismo que menciona, ¿verdad? No tenemos el cuidado de un chequeo y asistir para diagnosticar tempranamente. Los síntomas en una etapa un poquito más avanzada pues puede ser disminución de la fuerza y el diámetro del chorro de la orina. Pueden haber sangrado al orinar, algo que conocemos como hematuria.
rara vez va a haber dolor, solo en etapas un poquito más avanzadas puede haber principalmente dolor óseo en la región lumbar, pero esas son etapas un poquito más avanzadas. Por lo demás, la enfermedad puede estar presente con un paciente completamente asintomático. Es importante que recalcamos el chequeo de todos los hombres a partir de los 50 años. ¿En qué consiste este chequeo? No es solo un simple examen de sangre o físico o radiológico, al contrario, va de la mano uno del otro. Para yo estudiar el paciente inicialmente, es importante tener un adecuado interrogatorio. Siempre es importante un examen físico. Muchas veces el hombre no consulta al urólogo por este famoso examen físico. Regularmente nos hacemos la prueba de sangre, que es el antígeno prostático, pero en circunstancias normales de un antígeno prostático puede haber una alteración al examen físico. Entonces es importante siempre hacer el examen físico. Entonces, para yo diagnosticar o tener la sospecha de una persona que tiene cáncer de próstata, es importante el examen físico, hacer un antígeno prostático y hacer un ultrasonido, ya sea vía suprapúbica o transrectal. Obviamente, cuando se hace transrectal hay mayor certeza sobre los diagnósticos. En base a estos tres parámetros, no puedo concluir en que el paciente tenga cáncer de próstata. El paciente es sospechoso de que tenga cáncer de próstata. Una vez que yo tenga un examen físico anormal o un antígeno prostático específico elevado, que es una prueba en sangre, o un ultrasonido anormal, a mí me da la pauta para realizar el diagnóstico definitivo, que es una biopsia de próstata transrectal. Este procedimiento consiste en tomar algunas muestras de la próstata guiadas por ultrasonido con una aguja. Regularmente se toman alrededor de 10 a 12 biopsias de próstata. Y hay cierta preocupación sobre hacer este procedimiento en los pacientes, porque pueden haber molestias, pueden haber un poquito de inconvenientes después de realizar el procedimiento. Es un procedimiento rápido, que consiste en que el paciente esté completamente sedado para realizar ese procedimiento. Entonces se realiza el procedimiento con sedación y no hay mayor molestias. Obviamente es un procedimiento invasivo que puede tener sus efectos secundarios y que se debe realizar solo en pacientes que se tienen sospechas después de haber hecho una adecuada evaluación y los estudios pertinentes. Por supuesto, y yo creo que esto es bien importante que nuestros estimados oyentes lo tomen en cuenta, porque como bien dice usted, muchas veces se tiene miedo a ese examen físico, pero ese examen se realiza solamente si el paciente es sospechoso de tener cáncer. Claro. Entonces es bien importante hacer esa diferencia y por supuesto eso es parte de este tema Elix en su casa, que trata de llevar temas de salud, temas de interés para ustedes, para que conozcan acerca de las diferentes enfermedades a las que pues de una u otra forma estamos afectos los guatemaltecos y guatemaltecas, y pues que puedan conocer cuáles son los síntomas, cuáles son los tipos de diagnóstico y sobre todo los tratamientos que hay en nuestro país. Vamos a ir a un primer bloque musical. Recuerden, estimados oyentes, que a través del 2385-4150, nuestras redes sociales y el correo radio@conred.org.gt, ustedes pueden comunicarse con nosotros y hacernos llegar sus dudas o comentarios acerca de este interesante tema. Vamos a un corte y ya volvemos. Conred Radio. If you wanna get down on the ground.
Ok. Para evitar daños en su vivienda, la Secretaría Ejecutiva de la Conred le recomienda: antes que inicie la temporada de lluvias, verifique que los techos de su vivienda se encuentren en buen estado y libres de basura. Mantenga las paredes en buenas condiciones, preferiblemente con pintura y selladores adecuados para evitar la filtración de agua. Y selle también las orillas de puertas y ventanas. Retire la basura de la banqueta y tragantes cercanos a su casa para evitar estancamientos de agua. Sea parte de la cultura de prevención. Juntos trabajemos por una Guatemala sin desastres. Bien, estimados amigos, seguimos aquí en su programa Elix en su casa y tenemos hoy la participación del doctor Benito Valladares y estamos abordando el tema cáncer de próstata. Ya nos habló un poquito el doctor sobre lo que es la próstata, qué es el cáncer de próstata, cuáles son los síntomas que presentan y también sobre los exámenes de diagnóstico que deben realizarse a las personas que tienen pues la sospecha de padecer este cáncer. Ahora, doctor, me gustaría que nos platicara un poquito acerca de cuál es la forma de prevención que podemos tener, por ejemplo, qué pueden hacer los hombres para evitar padecer este tipo de enfermedades. ¿Hay algo que se pueda hacer para evitarlo? Es muy buena su pregunta. Hay muchos tabús acerca de la próstata y las enfermedades de la próstata. Creemos erróneamente de que podemos desencadenar algún problema en la próstata con respecto a la actividad sexual, y eso no es así. Sabemos algunos factores que pueden desencadenar. Entre los factores que mencionamos, pues obviamente es el tabaquismo. Muchas veces pensamos que el tabaco nada más puede desencadenar cánceres de pulmones o de vías respiratorias, y también está relacionado a cáncer de la vía urinaria, que puede ser riñón, vejiga y próstata. Entonces aquellos pacientes que son fumadores deben de saber que este es un factor importante que puede desencadenar cáncer de próstata. Después de eso, no hay algo que realmente podamos nosotros hacer como personas como para prevenirlo. Simple y sencillamente la recomendación es tener un chequeo pertinente para un diagnóstico temprano. Hoy en día hay tratamientos o procedimientos quirúrgicos en los cuales se puede curar el cáncer de próstata en etapas tempranas. Claro, y es muy importante tener esta cultura de prevención, como le llamamos nosotros, y no solamente en lo que se refiere a gestión de riesgos, que es el tema principal de Conrad, sino también en los temas de salud. Ver qué es lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, mejorar nuestra alimentación, por ejemplo, hacer ejercicio, que es algo bien importante que regularmente no tenemos la costumbre de hacer y que son factores que a la larga pues también nos van predisponiendo más a padecer este tipo de enfermedades. Doctor, tenemos una pregunta a través de nuestras redes sociales y nos dice uno de nuestros oyentes: tengo hiperplasia prostática, y nos pregunta si esta es cancerosa. Esa es la pregunta y la duda que tienen casi todos los pacientes. La característica de la hiperplasia prostática es que va a ocurrir a todos los hombres, sin excepción, nos va a crecer la próstata, y esa es la hiperplasia prostática. Lastimosamente en unas personas va a ser más el crecimiento que en otras, a tal punto que algunos pueden tener síntomas importantes para orinar. Muchas veces creemos
o podemos confundir estos síntomas con un cáncer de próstata. Es completamente diferente un crecimiento prostático benigno que un cáncer de próstata, ¿sí? ¿A qué me quiero referir yo? Podemos tener una próstata normal con cáncer de próstata, o podemos tener un crecimiento prostático benigno sin cáncer de próstata. O sea, no es un sinónimo. Lo único que sí tiene que tomar en cuenta es que si tiene un crecimiento, es hacerse un chequeo, un antígeno prostático. Si este antígeno prostático y un examen físico y un ultrasonido está normal, nada más refleja el crecimiento prostático, que esté tranquilo. Si necesita un tratamiento, ya sea médico o dependiendo de los síntomas, incluso hasta quirúrgico, pero no es sinónimo de cáncer de próstata. Gracias, doctor. Pues esta es la respuesta a la pregunta que nos hacía nuestro oyente a través de las redes sociales. Recuerden ustedes que también pueden hacernos llegar sus dudas o comentarios a través de las redes sociales, del correo radio@conred.org.gt y del 2385-4150. Doctor, seguimos con este interesante tema que realmente, según tengo entendido, afecta a varios miles de hombres alrededor del mundo. Sí, cada vez es, de hecho, desde finales de los 90 no es una casualidad que haya incrementado los casos de cáncer de próstata. Simple y sencillamente a finales de los años de 1990 o de los 90 tuvo un auge la prueba del antígeno prostático específico. Con esta prueba se diagnostica o se trata de diagnosticar tempranamente el cáncer de próstata, y obviamente los casos se incrementaron de esa fecha para acá. Y sí es característico que por lo menos de cada 10 hombres, probablemente uno o dos van a tener cáncer de próstata, y eso va a incrementar obviamente con la edad. Entonces sí hay una mayor frecuencia en los casos, ¿sí? Más sin embargo, el cáncer de próstata tiene un crecimiento lento, ¿sí?, el que da la pauta para dar ciertos tratamientos, que pueden ir desde tratamientos quirúrgicos hasta tratamientos médicos, y el paciente tiene un tiempo de vida aceptable. Regularmente el paciente, bueno, dependiendo de algunas características de este cáncer de la próstata, por la edad avanzada en la que es frecuente, los pacientes terminan falleciendo de otras cosas que no sea el cáncer propiamente. Pero eso va a depender del diagnóstico temprano. ¿Sí? Claro, y eso es algo muy importante que debemos tomar en cuenta al momento de pensar y tomar la decisión de hacernos un chequeo. ¿Quiere decir entonces con esto que usted está diciendo, doctor, que el cáncer no tiene una cura específicamente? O sea, ¿con un medicamento no va a tener la persona una cura, o con un procedimiento quirúrgico? Sí, hoy en día no hay un medicamento que cure el cáncer de próstata, ¿sí? Hay ciertos medicamentos que consisten en bloqueos hormonales que lo que hacen es detener la progresión del cáncer de próstata, pero en etapas tempranas o diagnósticos tempranos en el cual el cáncer no se ha desarrollado o no ha salido fuera de ciertos límites de la próstata, se puede dar un tratamiento quirúrgico que consiste en realizar una prostatectomía radical. Es extraer o sustraer completamente la próstata, y con eso el paciente estaría completamente curado. Eso siempre y cuando sea en etapas tempranas y que el tumor esté localizado en la próstata. Si por algún motivo este cáncer ya salió por fuera de la próstata, pues hay ciertos tratamientos que se pueden dar que no son curativos. El único tratamiento curativo es la cirugía, pero sí existen estos tratamientos. No los curan, pero sí detienen la progresión del cáncer de próstata. Entonces vemos nuevamente la importancia de poder realizarse el diagnóstico para detectarlo a tiempo y poder darle pues una cura total. Si no, pues tendremos que vivir con los efectos. ¿Cuáles son los principales efectos que esto puede ocasionar en la vida de una persona? Sí, la mayoría de, obviamente, un paciente con cáncer de próstata que se le desarrolle y que no sea tratado, pues disminuye la calidad de vida como hombres.
Sí, y que esta calidad de vida repercute en trastornos para orinar y en algunos pacientes trastornos para la función sexual. Entonces, con el hecho de mencionar estos dos puntos importantes en el hombre, pues disminuye nuestra calidad de vida. En casos un poquito más extremos, donde las etapas clínicas son un poquito más avanzadas, puede ocurrir migración o metástasis, que la llamamos nosotros, a ciertas áreas óseas en nuestro cuerpo. Y eso pues puede llevar a dolores óseos importantes e incluso en algunos pacientes, si la etapa es un poquito más avanzada, pues tener algo que se llaman fracturas patológicas. Sí, hay fragmentación por la afectación de este cáncer. O sea, el cáncer migra también. Si no se detiene, migra el cáncer y pues se riega en algunas regiones óseas que están vecinas, principalmente en la región lumbar y en la pelvis de los pacientes. Claro, y esto pues definitivamente es algo que va a afectar muchísimo la vida de las personas, sobre todo que hablábamos de la edad, que ya estamos hablando de que si esto llega a producirse, ya las personas van a tener una edad más avanzada, por lo cual pues están en un mayor nivel de probabilidad de padecer, por ejemplo, caídas, porque ya por el tiempo, por la edad, pues uno ya no tiene la misma facilidad, la misma agilidad para moverse. Entonces, pues es muy importante realmente tomar en cuenta ese tipo de información para realizarse los diagnósticos adecuados y también, pues si son personas que nos están escuchando en este momento que todavía no se han realizado este tipo de diagnóstico, pues están aún a tiempo para realizarlo y así poder evitar este tipo de situaciones. Vamos a ir a un bloque musical más y al volver, pues vamos a seguir conversando de este interesante tema y sobre todo el doctor Valladares nos va a dar algunos consejos que nosotros podemos poner en práctica para pues ir disminuyendo esta enfermedad, que nosotros podamos tener las herramientas para conocer los síntomas. Vamos a recordar un poquito cuáles son los primeros síntomas y sobre todo vamos a hablar acerca de los consejos tan importantes que él nos puede dar para evitar este tipo de situaciones. Vamos a ir entonces a un corte musical y ya regresamos. Con Red Radio. Now I'm trying to forget you. Love is sweet.
La Second Red le recomienda no olvidar la importancia de tener su vehículo en buen estado, sobre todo en la época de lluvia. Revise luces, llantas, aceite y parabrisas. Si está lloviendo, evite conducir a altas velocidades. Y si la visión llega a ser poca o nula, es recomendable que espere en un lugar seguro para no exponer su vida y la de los suyos. Sea parte de la cultura de prevención. Juntos, trabajemos por una Guatemala sin desastres. Bien, estimados oyentes, estamos en el último bloque de su programa, El IX en su casa, y hoy estamos conversando con el doctor Benito Valladares acerca del cáncer de próstata. Ya en los segmentos anteriores hablamos de qué es el cáncer, cuáles son los síntomas, cuál es el diagnóstico, y también ya compartió algunas importantes definiciones, sobre todo de las diferencias que hay entre algunos síntomas, sobre todo para dar respuesta a una de las dudas que teníamos de uno de nuestros oyentes. Doctor, ahora me gustaría que usted nos recordara algunas de las recomendaciones que ya nos dio al principio, como por ejemplo, cómo podemos prevenir el cáncer de próstata, y entre ellos hablábamos de llevar una vida saludable. Así es. Hay algunos factores que mencionamos que pueden estar relacionados. Si sabemos que tenemos algún familiar directo, tener un chequeo temprano. Temprano no quiere decir a los 25 o 30 años. Regularmente todos los hombres tenemos que tener un chequeo a partir de los 50 años. Si tenemos estos factores que pueden incrementar el riesgo, incluso a partir de los 40 años, si estos factores se presentan, pues tenemos que tener un chequeo temprano. La importancia es diagnosticar tempranamente la enfermedad y dar un tratamiento oportuno curativo, ¿sí? Si después de estas etapas de la vida y se presentan a los 60, 70 años, pues hay tratamiento también para que esta enfermedad no progrese. Es siempre importante recalcarle a los pacientes tener una adecuada alimentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestras defensas obviamente van a estar, o nuestro cuerpo va a estar mejor preparado para cualquier enfermedad que se pueda presentar. Hacer un adecuado ejercicio es importante también, porque siempre se pueden presentar comorbilidades y esto incrementa el riesgo a enfermedades a nuestro organismo. Es importante tener su chequeo con su médico familiar inicialmente, y posteriormente, si éste encuentra alguna anormalidad, alguna alteración, pues remitirlo a su urólogo de cabecera. Claro, eso es muy importante, doctor, y también yo creo que la importancia, no solamente como usted decía, de este tipo de exámenes, sino de cualquier tipo de padecimiento que podamos tener, es importantísimo visitar al médico regularmente para poder evitar este tipo de situaciones o que se diagnostiquen ya cuando está muy avanzado. Desafortunadamente, doctor, el tiempo nos ha avanzado muchísimo, así que me gustaría que usted nos diera algunas últimas recomendaciones o algunas últimas palabras para nuestros oyentes y sobre todo para concientizarles en la importancia de hacer la detección temprana de este cáncer. Sí, siempre recordarles de que no hay nadie más que conozca nuestro cuerpo como nosotros mismos, y en el momento en que se presenten alguna de las molestias, ya sea para orinar o cambios en el hábito de este, que consultemos, ¿sí? Porque podrían ser el indicio de una enfermedad, ya sea un cáncer de próstata o un simple crecimiento benigno, que también necesita una atención oportuna. Entonces, que siempre tengamos presente esto y consultar con su urólogo a partir de los 50 años si no hay ningún factor de riesgo.
Muchísimas gracias, doctor Valladares, por haber compartido con nosotros en esta oportunidad este interesante tema. Y pues que, como usted bien decía, si se logra detectar a tiempo, pues hay chance de hacer un tratamiento más adecuado. Así que muchísimas gracias al doctor Benito Valladares por habernos acompañado en el programa de hoy, El IX en su casa. Esperamos el próximo martes contar ya con la presencia de Diana Michan para conducir este su programa. Muchísimas gracias, doctor, por su participación y esperamos contar con su visita en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y gracias a ustedes también, estimados oyentes, por habernos acompañado en un programa más, El IX en su casa. Recuerden, todos los martes a partir de las 10 de la mañana ustedes pueden escuchar este programa donde compartimos diversos temas de interés, de salud y también de la labor que realiza el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Mi nombre es Grisel Caravantes, ha sido un gusto acompañarlos en este espacio y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Sigan en sintonía de Conred Radio. Chambers.
stars, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can't. ¿Sabía que el 50% de las emergencias causadas por las lluvias son originadas por la basura? Para evitarlo, la Secretaría Ejecutiva de la Conred le recomienda que no bote basura en las calles. Organice con sus vecinos grupos de limpieza en la colonia o comunidad y verifique que las cunetas y desagües de aguas pluviales no estén obstruidos. Esto podría causar inundaciones. Sea parte de la cultura de prevención. Juntos trabajemos por una Guatemala sin desastres.